Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles en Buenos Días Nicaragua, y hoy vamos a hablar de un evento que se avecina donde todos aquí amantes a la literatura, a la poesía, a todo lo que se refiere al arte, específicamente las letras o en palabras, pues pongan mucha atención, porque tenemos una excelente invitación a un evento que lleva por nombre en la noche de minificción y de poesía. Hoy tenemos el placer de poder tener acá en el set a Jorge Campos. Él es poeta y narrador, co-creador de Brevemente, y vamos a hablar un poquito acerca, pues, de este evento. Bienvenido, Jorge, un gusto que estés por acá. Muchas gracias, gracias por el espacio. Igualmente. Oye, Jorge, comentanos por favor acerca de Brevemente, ¿qué es esto? ¿De qué trata? Para que la gente conozca un poquito acerca de lo que es el organizador de esta noche. Sí, Brevemente es una plataforma de minificción. Bueno, nos enfocamos en las artes literarias, pero en lo que es narrativa breve. Okay. Minificción se le conoce a un texto que es muchísimo más corto que el cuento tradicional. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos es difundir este género, invitando a diversos autores latinoamericanos a nuestras entrevistas que tenemos cada sábado, cada 15 días. Y bueno, ahora también estamos diversificándonos en otras actividades. Ok, me encanta lo que estás hablando, porque estamos hablando, obviamente, que en nuestro país conocemos muy bien que el género literario es muy amplio, y en sus diferentes ramas hay grandes exponentes y manifestaciones. Obviamente estás mencionando el poder hablar de la minificción, y nos explicas un poquito, obviamente, la diferencia que existe. Y a la par va la poesía. Comentaros un poquito, entonces, Brevemente nace con este enfoque, nace con este perfil. Sí, Brevemente nace con la idea de difundir el género, ¿verdad? Aprovechando que hay un boom ahora en el género del texto breve, brevísimo, en este caso. Entonces, un amigo mío y escritor, Kras Quintana, se nos dio la idea de aprovechar este momento, este impulso de este género, que se está experimentando ahora con mucho más crecimiento en Centroamérica, y pues decidimos compartir con diversos autores, amigos que vamos conociendo en el camino, ¿verdad?, de las letras. Y bueno, entablamos conversaciones con ellos y lo publicamos cada 15 días. Ok, ¿esto en las redes sociales específicamente? Sí, esto es en las redes sociales, todo se hace de manera virtual. Y bueno, ahora que estamos diversificando otras actividades que es presenciales. Ok, ahora hablando de esta actividad, me estabas comentando antes de entrar al aire que esto nace este año. Obviamente, esta actividad que lleva por nombre Una Noche de Minificción y Poesía, ¿qué es esto? Sí, además de exponer, ¿verdad?, a todos nuestros colaboradores y entrevistados en las plataformas digitales, nosotros estamos lanzando una antología que reúne los textos de esos invitados, pero además queremos llevar o acercar a los autores a los lectores. Entonces se nos dio la idea de hacer una noche de minificción y poesía. Yo soy poeta y yo inicié publicando poesía, y bueno, también escribo minificciones, pero queríamos juntar los dos géneros y poder, pues, llevarlo a la gente, acercarlo a los lectores. Entonces, ¿este evento cada cuánto es? Este evento lo estamos haciendo miércoles de por medio. Este es el segundo evento. Hoy en el CAPI, una cevichería que queda de la iglesia Fátima, en la colonia Centroamérica, 6 cuadras al sur. Vamos a compartir minificción y poesía con el poeta Andrés Moreira, quien además es editor y que ha colaborado también con Casasola Ediciones, que es una editorial de Estados Unidos. Y también Scarlett Orozco, que acaba de lanzar su libro de minificción que se llama Variedades, que fue elegido en una selección de una editorial de El Salvador, que se llama La Chifurnia. Ok, es muy interesante su vida, porque esta es la segunda noche que llevan a cabo este tipo de actividad, y tener excelentes exponentes, no solo a nivel nacional, exponentes que han trascendido fronteras y que también han podido colaborar a nivel internacional. Y es parte de lo que estás mencionando, aprovechar este boom, aprovechar este auge en lo que es la minificción. Hablamos, por favor, porque a muchas personas, y hace unas semanas tuvimos el placer también de platicar acerca de la fantasía en la literatura. Y la línea de la literatura en nuestro país es muy corta y muy fina en estos tipos de géneros. Hablamos ficción, fantasía, la misma novela, que puede enfocarse también en esto. En tu caso, por ejemplo, en la parte de la ficción, ¿cuál ha sido esa línea que has visto que ha venido teniendo ese empuje, ese auge, desde la juventud? Porque lo pueden enfocar desde lo que es
algo desde la realidad con ficción a algo simplemente extraído de una imaginación, por favor. Y para aclarar eso, me parece súper puntual lo que estás haciendo, que es señalar el término de ficción, que es muy importante. Muchas veces la gente lo confunde con el hecho de la ciencia ficción, que es totalmente distinta. Y lo que acabas de decir es exacto, así es. Ficción, y ese término ficción se refiere a todo lo que es creación, ¿verdad? Una creación que viene de la imaginación en sí. Pero sí se nutre de todas las experiencias que vivimos en la realidad, en nuestra cotidianidad. Por lo tanto, pues al final de cuentas, termina siendo también un poquito de testimonio de cada persona que lo plasma a través de un género. En este caso, el género de la minificción, pues que se nutre de esta realidad que nos rodea y que al final, pues, termina siendo un género literario. ¿Cómo lo enmarcan en mini? ¿Qué es la diferencia para decir minificción? Sí, se considera minificción a todo texto que es quizá de una cuartilla. Una cuartilla es una página. Correcto. Entonces hablamos de un texto de una página como máximo. Cuando nos referimos a... Hay diferentes términos para referirse al género, porque es un género que todavía está en... cada vez en crecimiento, en desarrollo. Entonces muchas veces podemos escuchar la palabra microficción, micro relato, mini cuento, minificción. Siempre es el límite una cuartilla. Para nosotros, a nosotros nos enfocamos realmente en los textos que son de la mitad de la cuartilla como máximo. Okay. Incluso pueden llevar a 200 palabras. Hay editoriales que te piden máximo 200 palabras para este texto. Significa que hoy van a disfrutar de relatos. O sea, sí, el exponente va a hacer un mini relato, una mini ficción, en un tiempo preciso y corto de lo que obviamente está hablando. Hay un enfoque, por decirlo así, porque este es la segunda noche, el segundo miércoles que ustedes llevan a cabo la mini ficción del miércoles pasado, ¿se enfocó en cierto punto, en cierta área o no? Todos tienen, va en dependencia del invitado, lo que quiere exponer, por favor. Sí, fíjate de que es interesante porque nosotros queremos eventualmente llevarlo a temáticas. Okay. Que por ejemplo, no sé, en el futuro, y estoy hablando a futuro, ¿verdad? Por ahora creo que está libertad, ¿verdad? Es libre para el autor poder leer los textos que quiera. Pero en el futuro eventualmente podemos pensar en lo que es temática porque nos parece divertido e interesante. Una noche de terror, por ejemplo, todos los textos de terror, una noche de, no sé, thriller psicológico o de fantasía. Eso es dependiente. Jorge, ya nos queda un minutito. ¿Esto tiene entrada gratis, tiene un costo, por favor? Sí, el día de hoy los esperamos en el CAPI, cevichería que está de la Iglesia de Fátima, 6 cuadras al sur. Entrada gratis, también vamos a tener la dinámica de micrófono abierto. Si ustedes quieren leer sus poemas, si quieren leer sus cuentos cortos, son bienvenidos. Vengan. ¿A qué hora inicia? Inicia a las 7 de la noche y vamos a tener también de venta libros de los autores. Ah, ok, excelente. Imagino que a las 7 inicia, no se sabe qué hora cierra, usted está al pendiente para poder disfrutar de esto. Y es la segunda noche, y si quieren entrar en las redes sociales, ¿cómo aparece? Sí, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, brevemente.micros, y también tenemos un blog de brevementemicros.wordpress.com. Visítenos, pueden leer y escríbanos si ustedes quieren mandar un texto. Ok, ahí tiene la invitación. Entonces, el día de hoy, allá en la Colonia de Centroamérica, muy fácil la dirección de la iglesia 6 cuadras hacia el sur. Ahí usted lo encuentra, es muy visible, está haciendo la vueltecita. Uh-huh. De igual manera, pues ahí está en las redes sociales para que usted también pueda comunicarse con él. Mi estimado Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.